Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bien, vamos a comenzar. Primero, solamente repitiendo lo último que mencioné en el grupo, en sí había una tarea asignada para hoy, pero como en sí hubo 2 días que, no, un día que no hubo clase. Y pues era prácticamente el final de la sección 1.3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a juntar lo de la tarea que era para hoy y lo vamos a asignar para el día de la siguiente tarea, que ya les digo exactamente cuál es. Solo déjenme buscar el calendario. Claro. Está. Okay. Sería siempre para el. A ver. Sí. Bien. ¿Otra semana no va a haber clase toda la semana o solo lunes y martes? Eso vamos a tener que ver en sí. No, todavía no han sacado algo definitivo. Yo en el calendario tengo que sé que va a ser toda la semana, ¿verdad? Pero en sí no sé. Y al final, ¿cómo lo van a dejar? Todavía no he estado informado. Con respecto, entonces, en la medida que vayamos sabiendo, pues vamos a tener que hacer como se nos diga, ¿verdad? Si se nos dice que es del miércoles, pues ni modo, es del miércoles. Si se nos dice que toda la semana, pues tomamos toda la semana. Entonces, lo que sí va a ser necesario, según voy viendo, es que lo más seguro es que este viernes tengamos que reponer un día. Sobre todo si la semana de feriado es desde el lunes, ¿verdad? Para estar seguro que vamos a cubrir todo lo que hace falta para la siguiente tarea, que se entregaría entonces el 11 de octubre, y pues serían las dos tareas en una sola. Y con respecto a las clases que todavía no he subido, las voy a subir seguramente hoy en la noche. Esta vez sí va a estar de subida definitivamente hoy en la noche. Entonces, pues eso. Y con lo demás, pues sigamos avanzando. Y pues lo que vamos a hacer primero el día de hoy, que es 27 de septiembre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver un par de ejercicios acerca del uso de equivalencias lógicas para simplificar expresiones o proposiciones complejas o compuestas. Entonces, vamos a estar haciendo un par de ejercicios. Entonces, los ejercicios consisten en simplifique la, yo voy a decir la expresión, pero en sí es la proposición dada. Lo más posible. Ok. Entonces, la primera es esta. Es P y Q. Implica P o Q. Entonces, vamos a simplificarlo. Aquí, a diferencia de lo anterior en el que me decía, tome esta proposición y demuestre que es equivalente a esta otra. Entonces ahí, pues, sabíamos hasta dónde llegar. La diferencia es que si se plantea de esta forma, pues solamente hay que ir aplicando reglas hasta que ya no se pueda aplicar ninguna otra, o que el hecho de aplicar una regla fuera de simplificar termine extendiendo más o complicando más la proposición. Entonces, bueno, tenemos esta proposición de aquí. Nuestro primer paso
es que al momento, al ser una implicación, la mejor ruta es convertirla en una disyunción. Entonces, aquí simplemente recordamos que, bueno, voy a ponerlo así. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la justificación de esto? Esta es la equivalencia o la ley condicional de disyunción. O si gustan, pues pueden simplemente, en lugar de llamarla equivalencia o ley condicional de disyunción, simplemente ponen que P implica Q es equivalente a no P o Q. ¿Okay? Entonces, esto de aquí simplemente es la negación del primero o lo segundo. Ahora, aquí va a ser necesario que apliquemos la ley de De Morgan acá, porque si no, no puedo tomar por separado esta negación de todo esto. Entonces, vamos a hacer una ley de De Morgan aquí. Entonces, tengo una conjunción, entonces me va a quedar una disyunción con ambos términos negados. Y este de la derecha lo voy a dejar tal cual está. Entonces, aquí utilizamos una ley de De Morgan. O leyes de De Morgan fue lo que utilizamos. Y ahí está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, si se fijan, aquí yo tengo tres operaciones, pero las tres son iguales. Como son iguales, podemos hacer uso de las leyes asociativas y conmutativas. Cuando son en conjunto esas dos, podemos hacerlas o podemos expresarlas de un solo. Entonces, leyes asociativa y conmutativa. Estas las escribo prácticamente porque son varias las que voy a hacer aquí. Porque voy a hacerla, primero voy a agrupar los dos de en medio, luego los voy a intercambiar y voy a volver a agrupar como estaban, y primero con el segundo y el segundo con el tercero. Entonces prácticamente voy a intercambiar estos dos. Lo cual se puede hacer porque son las tres conectivas idénticas. Si fueran con una que sea diferente, ya no se puede hacer, porque ya no aplica la ley asociativa. Entonces yo tendría no P, o P, o no Q, o Q. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, no P o P, eso es una ley de negación, me dice que esta tautología, y aquí de hecho tengo la misma ley. Entonces, esta es no Q o Q, que la ley de negación me dice que esta tautología también. Entonces, ley de negación. Como es la misma ley la que utilicé dos veces, solo la pongo una vez. Luego tengo tautología o tautología. Aquí técnicamente hay más de una regla que aplica, porque podemos utilizar la ley de dominancia y que quede tautología, porque es una disyunción con una tautología. Cuando sea una ley de dominación, podemos aplicar, o podemos aplicar la ley de idempotencia, que me dice que P o P es equivalente es lógicamente equivalente a P. Entonces, cualquiera de las dos es válida en este punto. Entonces, ya sea la ley de dominación o la ley de idempotencia. Cualquiera de las dos sería válida aquí. Idempotencia. Y el resultado sería tautología. Ahora, aclaro una cosa. No es que siempre se puede aplicar una de las dos. Eso es solamente en este caso, como tengo dos tautologías, entonces yo puedo aplicar o la ley de dominación o la ley de idempotencia, pero solo porque son la disyunción entre dos tautologías. Si esta no fuese tautología, no puedo aplicar ley de idempotencia porque no son iguales,
Y si ninguna de las dos fuese tautología, no puedo aplicar ley de dominación porque la ley de dominación es o con tautología o con contradicción, pero dependiendo del caso, si es disyunción o conjunción. Entonces, eso aclararlo por un lado. Ahora, vamos a ver, vamos a hacer uno más y vamos a ver. Vamos a hacer, vamos a simplificar esto. Permítanme. Ahora este lo voy a tomar de uno de los libros de, vamos a tomar de Grimaldi el siguiente ejemplo. Permítanme que lo busco. ¿Dónde están? Aquí está. Ok, vamos a simplificar esto. Permítanme. Ahora este es el segundo. Y la proposición es esta: P o Q o R y P o R o no Q y P o no T o R. Okay. Vamos a ver si la escribí bien. Ah, no, la escribí mal. Este de aquí era una T. Y esta es una disyunción que la escribí como que fuese R. Entonces nos toca simplificar esto. Entonces, se mira bastante complejo de la proposición como tal, pero si nos fijamos detenidamente en que en sí hay tres, hay dos conjunciones entre tres proposiciones, entre esta, esta y esta, son dos conjunciones entre esas tres proposiciones. Y cada una de las tres que subrayé comienzan igual, comienzan con PO, las tres. Entonces, al igual como se los platiqué en su debido momento, el hecho de que esté repetido en los tres, tanto la proposición como la conectiva, yo pudiese como sacar un factor común a todas y que me quede PO. Y entre paréntesis, aquí me quedaría UOR del primero y T o no Q y no T o R. Pero en sí esto no hay una ley que se llama factor común. La ley es simplemente la ley distributiva, solo que a la inversa. Entonces, esa es la que aplicamos ahí. Y ahora pues hay que jugar con todo lo que está acá adentro. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer ahora? Hay bastantes posibilidades, todo depende de cómo nos decidamos, cómo decidamos organizarnos, pero algo que podríamos hacer es, si nos fijamos en la primera y la última de las que están acá adentro, ambas tienen OR. Entonces podríamos aplicar otra ley distributiva, pero solo para esas dos. Entonces, tal vez no sale a cuenta. O si no, vamos a ver qué otra cosa podríamos hacer. La ley de absorción se podría aplicar. Vamos a ver.
Podría, solo que habría que hacer una ley distributiva primero, porque para la ley de absorción podría aplicarla con esto y este R, porque hay una I en medio. Pero para poder aplicar la de absorción no tiene que estar este no T aquí. Entonces, podemos probar por esa vía, pero hay que ajustar un poquito las cosas. Vamos a ver. Primero voy a reorganizar un poco usando ley conmutativa nada más. Esto es solo para organizar un poco y tener aquí. Cubo R y no T o R, esto primero, y este que queda aquí de último. Ok, y ahora con estos dos aplicamos ley distributiva, pero de forma normal. Nos quedaría entonces, voy a cambiar esto por unos corchetes solo para hacer más grandes aquí. Y bueno, entre estos dos hacemos ley distributiva. Nos quedaría cubo R y no T. Esto por un lado. O cubo R y R. Vamos a ver. Y esto sería. Juntando solamente estos dos, porque este lo dejamos por fuera. Ok, y aquí tendríamos entonces O, no sería una I, porque es esta parte, y T o no Q. Y aquí utilizamos ley distributiva. Ahora, en este punto de aquí, en esa parte de ahí, nosotros podemos utilizar ley de absorción. Entonces, hagámosla. Permíteme bajar. Entonces, ¿qué tendría yo? Aquí, si aplico la ley de absorción, que es la cual se puede aplicar porque tengo operaciones diferentes, disyunción y conjunción, y hay una proposición que está tanto adentro como fuera, de forma exactamente igual, entonces me quedaría solo R ahí. Tendría entonces, aquí tendría cubo R y no T, esto por un lado, o R aquí. Aunque vamos a ver. Aunque fíjense que acabo de ver otra forma que me haría mucho menos trabajo, porque al final de cuentas yo tendría esto, pero ¿y ahora qué? Ahora tendría que reagrupar esto y volver a hacer alguna propiedad distributiva y luego volver a operar con este R. Prácticamente estaría como retrocediendo. Y es que realmente de estos dos de aquí estuvo bien cambiarlos, pero debimos haber sacado mejor un factor común, o sea, de una distributiva, pero al revés. Eso era mejor aquí. Sí, eso sí sería mejor. Sí, entonces vamos a cambiar la forma en que hicimos la propiedad distributiva, pero no lo voy a borrar, simplemente vamos a decir que de aquí pasamos a esto. Esto no lo borrará solo para que tomen nota de qué posibilidades se pueden hacer, pero en sí vamos a pasar a hacer esto. PO. Vamos a hacer propiedad distributiva, pero solo con estos dos. Entonces voy a tener RO. Aquí usé propiedad conmutativa para. Y que quedaran a la izquierda, ¿verdad? RO y me queda
QI, no T. Y este que no le he tocado tendría T o no Q. Ok, entonces voy a juntar esto más. Y bueno, aquí simplificamos un poco, pero todavía nos hace falta hacer algo más, porque nosotros aquí tenemos Q y no T, y aquí tengo T o no Q. Son parecidos, de hecho, pareciese que uno fuese la negación del otro, porque si yo negara esto que está aquí entre paréntesis, tendría no Q o la negación de la negación de T, es decir, solamente T. Así que tendría no Q o T, que es lo mismo de acá. Ok, entonces aquí vamos a hacer una ley de De Morgan, pero a la inversa. Bueno, primero que nada, aquí lo que hicimos fue, según la ley distributiva, igual que la anterior, pero aquí lo usamos a la inversa. Ok, ahora vamos a hacer la ley de De Morgan a la inversa. Este es RO, la negación de no Q o T. Ok. Y esto lo tendría aquí a la derecha, exactamente igual. Entonces, esta fue una ley de De Morgan a la inversa. Y aquí, aunque no lo dije, pero entre líneas estoy utilizando una ley de doble negación implícita, pero vamos a obviarla cuando sea este paso de hacer la ley de Morgan a la inversa, porque si no, muchos pasos. Que es para decir algo muy, muy sencillo. Entonces, para asegurarse que lo hicieron bien, solamente apliquen mentalmente la ley de De Morgan y asegúrense que esto da lo mismo de arriba. La negación de la negación de Q, eso es Q. La conectiva cambia y la negación de T, aquí está. Entonces, significa que está bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, esto de aquí es exactamente lo mismo de acá, solo difieren por ley conmutativa. Entonces vamos a hacer una estrategia, vamos a llamar a todo esto X. Vamos a llamar a todo eso X. Entonces tendríamos PO, R o no X. Y X. Esto es simplemente, podemos decirle cambio de variable. Por ponerle un nombre, ¿verdad? Porque en sí solo es un paso, ese es el paso que hicimos. Y aquí tendríamos que utilizar distributiva otra vez, pero esta vez distributiva para expandir. Entonces sería R y X. O sería no X y X. Distributiva. Ok, entonces, a ver. Tendríamos PO y entre paréntesis, aunque de hecho este paréntesis de aquí, los externos los puedo quitar porque tengo esto o esto o esto. Así que tengo tres proposiciones conectadas con dos disyunciones, así que puedo ahorrarme unos paréntesis por ley asociativa. Tendría entonces PO, R y X o esto de aquí que sí se puede simplificar. Estas son leyes inversas.
Entonces, y solo déjenme verificar una cosa. Quiero ver que le haya puesto bien el nombre acá arriba. Solo déjenme revisar la tabla, que no quiero confundir los nombres. No, no es, a ver. Ah, sí, lo que pasa es que estoy mezclando nombres de dos referencias diferentes. O sea, sí son las leyes inversas, pero leyes inversas se le llaman el libro de Susana. Y estas son las leyes de negación. La misma que usamos antes. Solo que esta es la otra. Tengo P y no P. Ley de negación. Y esto me da como resultado una contradicción. Ahora yo tengo esta proposición o contradicción, así que ahí utilizamos la ley de dominación para que nos quede esto. La ley de dominación utilizamos aquí y nos queda esto de aquí. Y pues bueno, devolvemos el cambio de variable. Tenemos PO, RI. Y entre paréntesis, esto era T o no Q. Y hasta ahí puede quedar. ¿Por qué hasta ahí? Porque solo todo el resto de las variables solo aparece una vez. Entonces realmente después de ahí no se puede simplificar mucho más. Entonces, solo revisemos todo. Sí, así quedaría. De ahí no podemos simplificar nada más de ninguna otra manera. Entonces ahí está. Ok, entonces, pues ahí estaría. Solo unos cuantos. Este ya era un ejercicio que podríamos llamar complicado porque ya involucra varias estrategias. Y el hecho de que es posible que algunos caminos no nos lleven a reducir el problema. Y tenemos que ser capaces de visualizarlo. Porque si nosotros tomamos un camino como este de aquí, que no nos lleva a algo bueno en menos de dos pasos, entonces, okay, mejor dicho, luego de dos pasos no vemos un rumbo que acorte el problema, tal vez buscar otra dirección sea lo más adecuado, que fue lo que pasó aquí. Hicimos esto, era válido, luego íbamos a hacer una ley de absorción, pero después de ahí no mirábamos que se nos fuera a simplificar de alguna manera. Entonces opté por otra vía, que es usar la ley distributiva diferente, y luego una ley de De Morgan, y pues con este cambio de variables sí logramos resumir otras cosas aquí. Que se pudo haber llegado también desde aquí, es posible, pero tal vez pudo haber sido más largo. Entonces, aquí es más que todo de que uno visualice o que uno intente llegar de la forma que mejor lo vea. Entonces, aquí puede haber más de una solución o más de un camino, mejor dicho. Entonces, es más que todo para practicarlo. Les voy a dejar unos cuantos de estos en la tarea para que lo practiquen. Si tienen preguntas o si tienen dudas de si están buenos, igual los pueden preguntar. Entonces, bueno. Vamos a ver. Preguntan si la última no es ley de identidad. Vamos a revisar. Tiene razón. La última es ley de identidad. Esta no es de dominación, es ley de identidad. Y pues una forma para no confundirlo, ¿verdad? La ley de dominación siempre tiene como resultado contradicción o tautología. Porque la contradicción o la tautología domina sobre la otra proposición. Entonces, ténganlo en mente para que no suceda ese mismo error que tuve acá. Entonces,
Si el resultado no es contradicción o no es tautología, entonces no puede ser una ley de dominación. Así que estuvo bien. Gracias por la corrección. También atentos. Ok. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la última parte de esta sección 1.3 de la parte de lógica, que es la satisfacibilidad. Es decir, la propiedad que tiene una proposición de satisfacerse o de cumplirse. Entonces, vamos a ver. Decimos que una proposición compuesta es satisfacible si existe una forma, si existe al menos una forma de elegir los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen de las proposiciones simples que la componen de tal forma que la proposición sea verdadera. Original, la proposición original sea verdadera. Entonces, ¿qué sucede? Algunas veces cuando uno plantea una proposición, uno o dice una frase, y la frase pues puede tener varias partes. Es decir, a veces uno quiere, por ejemplo, por decirlo así, quiero un teléfono con 8 gigas de RAM, cámara de tantos megapíxeles, con esto de almacenamiento interno y que cueste menos de 5.000 lempiras. Y está bien. O sea, yo puedo decir, tengo un teléfono con esta característica, esta otra y todo eso que les dije. Ahora, la cuestión es, yo lo puedo decir, pero ¿es esa proposición satisfacible? Es decir, ¿puede esa proposición llegar a ser real? Aunque solo déjenme ver una cosita. Ok, sí, solo está verificando que la palabra satisfacible sí existiese. Entonces, bueno, existe una forma en la que la proposición sea satisfacible, es decir, realmente existe algo con todas esas características, y pues la respuesta es, si existe una forma de elegir todos los valores de verdad de tal forma que si sea verdadera, entonces sí puede darse, pero si no, entonces no. Y en caso de que no, la proposición es insatisfacible. Ok, entonces, algo para analizar es que si una proposición es insatisfacible, significa que al momento de hacerle una tabla de verdad, en toda la fila vamos a encontrar falso. En otras palabras, una proposición es insatisfacible si es una contradicción. Entonces,
Vamos a ver. ¿Cómo determinar la satisfacibilidad de una proposición? La satisfacibilidad de una función, perdón, de una función, de una proposición. La primera forma, que es como por decirlo así, la de cajón, la que siempre va a funcionar, es hacer una tabla de verdad. Definitivamente, si nosotros hacemos una tabla de verdad y encontramos una de las filas en las cuales la proposición compuesta sea verdadera, entonces es satisfacible. Y si en todas es falsa, entonces es insatisfacible. Pero, ¿qué sucede? Hay algunos casos en los que nuestra proposición compuesta no tiene solamente dos, tres proposiciones, como le hemos hecho antes, sino que tiene 10 o tiene 20 proposiciones si simples. Y si seguimos la teoría, para hacer una tabla de verdad con 10 proposiciones simples, necesitamos 2048, o perdón, serían 1024, o sea, 2 a la 10, filas en la tabla de verdad. Y pues podemos llegar a la conclusión que hacer a mano por lo menos una tabla de verdad con 1024 filas no va a ser para nada una tarea que se pueda hacer en poco tiempo. Así que no sería lo recomendable en ese caso. Otra forma es analizar basado en conjunciones o disyunciones. ¿Por qué? Bueno, resulta que si nuestra proposición tiene un montón de conjunciones o disyunciones, pues basta con que vayamos viendo en qué casos queda falso. O mejor dicho, basta con que nosotros intentemos configurar una forma en la que todo vaya quedando verdadero. Si todo puede ir quedando verdadero, entonces sí va a ser satisfacible. Esto no es como algo muy explícito de cómo proceder, pero voy a intentar dejarlo claro en el siguiente ejemplo. Entonces, determine si la proposición dada es satisfacible. Entonces, la primera sería esta. P o no Q. Y Q o no R. Y R o no P. Esa es una. En este caso sí se podría hacer a mano. Sería una tabla de verdad de 8 filas. Pero vamos a hacerlo de tal manera que utilicemos el otro método, porque ya sabemos hacer tablas de verdad. Entonces, vamos a ver. Solución aquí. Vamos a pensar. Tenemos que esta proposición se compone de una conjunción de tres proposiciones más pequeñas. No son simples, pero más pequeñas. Entonces, para que toda la proposición sea verdadera, necesitamos que estas tres sean verdaderas. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí hay que empezar a jugar. Ok. Vamos a ver. La proposición es verdadera si
Sí, tanto E o no Q, Q o no R, y R o no P son verdaderas. Recuerden que aquí nuestro objetivo es buscar que sea satisfacible, es decir, con una sola forma que encontremos en la que en la que toda la proposición sea verdadera, ya nos basta con eso. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Puedes ir analizando casos y con una forma que encontremos, suficiente. Entonces, analicemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si P es verdadera? Entonces, ¿qué pasa? P o no Q es verdadera definitivamente. Es verdadera. Pero ahora necesito que estas dos sean verdaderas. Entonces, aquí es donde vamos a jugar. Porque si necesito que esta última sea verdadera, como ya dije que P es verdadera, significa que no P es falsa. Así que la única opción es que R tenga que ser verdadero. Entonces, de aquí, como R o no P debe ser verdadero, entonces, R debe ser verdadero. Debe ser verdadero. Ok, ya llevo dos. Ahora necesito encontrar cuál sería el valor de verdad de Q para que todo cumpla. Entonces, aquí es donde nos fijamos. Si R debe ser verdadero, entonces, esto de aquí. No, R sería falso. Y ese sería verdadero. Correcto. No R sería falso, entonces Q debería de ser verdadero. Entonces, igual que aquí, ¿verdad? Como Q o no R debe ser verdadero, entonces Q debe ser verdadero. Y si una vez y si en todo esto no hay ninguna no hay ninguna nada que nos deje fuera o mejor dicho, no hay nada que contradiga lo que hemos hecho, entonces está bien. Porque aquí lo que tenemos que hacer es como cerrar, es decir, aquí llegué a que Q debe de ser verdadero, pero eso no me va a modificar lo que dije acá arriba, ¿verdad? Y pues en este caso no. En este caso, pues como es una disyunción, con el hecho de que P sea verdadera, es suficiente. Así que la conclusión es que sí es satisfacible y una de las formas es que las tres sean verdaderas. Puede que hayan más. De hecho, si las tres son falsas, también se cumple. Pero como nosotros no fuimos por una línea, con eso es suficiente. Entonces, podemos verificar. Que si P, Q y R son verdaderas, entonces la proposición original es verdadera. Por tanto, es satisfacible. Ok. Entonces, ahí está. Ahora vamos a hacer un segundo, el cual nos pide verificar ahora si esto es satisfacible. P o Q o R y no P o no Q o no R. Ok. Entonces, al igual que antes, al ser esto una conjunción de dos proposiciones, tienen que ser las dos verdaderas. Entonces, empezamos diciendo eso. Y a veces sale más corto ponerle un nombre, ¿verdad? Si a este le pongo una G mayúscula, decimos G es verdadera si P o Q
o R es verdadero y no P, no Q o no R es verdadero. ¿Y ahora qué hacemos? Pues intentar buscar una forma en la que se cumpla. Y en este caso tampoco es complicado porque si empezamos diciendo que si P es verdadera, entonces la primera conclusión es que P o Q o R es verdadero, porque basta con que una sea verdadera. Y lo otro que podemos decir es que no P es falsa. Pero entonces nos basta con que una de estos dos términos sea verdadero para que todo lo de la derecha sea verdadero. Entonces de aquí simplemente podemos decir, si Q es falsa, entonces no Q es verdadera y no P o no Q o no R es verdadero. Y el hecho de que Q sea falsa no modifica esto de acá arriba. Por tanto, si P es verdadera, Q es falsa y R es cualquiera, la proposición se satisface. Por lo tanto, sí, por lo tanto, el nombre que le puse, ¿verdad? G es satisfacible. Entonces, este tipo de problemas de satisfacibilidad son más que todo de intentar jugar con lo que uno tiene hasta obtener que todo sea o que la proposición original sea verdadera. Hay que jugar con todas las elecciones posibles. Entonces, vamos a ver. Ok. Y la última es esta proposición, que si son un poco observadores, se le va a hacer fácil determinar si es satisfacible o no. P o Q, Q o no R, y R o no Q, no P, y P o Q o R, y no P o no Q o no R. Ahora, definitivamente, si hubiésemos empezado con este último, el problema sería bastante complejo porque requeriría de hacer varios tipos de análisis y ir cuadrando varias cosas para poder determinarlo si es satisfacible o no. Pero como afortunadamente tuvimos estos dos incisos o estos dos ejercicios antes para analizar, entonces fijémonos en una cosa. Esta superproposición que está aquí, yo la puedo dividir en dos. En esta y llamarla F y en esta llamarla G. Y esta la voy a llamar H solo por seguir la secuencia. Entonces, notemos que H es equivalente a F y G, donde F equivale a todo esto de acá arriba, que bueno, lo voy a escribir. P o no Q y Q o no R y R y no Q, no P. Y G equivale a P o Q o R y las negaciones, no P o no Q o no R. Entonces, esa es una estrategia cuando tengan uno demasiado grande, es como dividirlo en partes.
Ahora, dependiendo de cómo las elijan, puede facilitar o complicar el problema. En este caso, pues lo elegí así porque claramente el F es la primera que hicimos y el G es la segunda. Entonces, vamos a ver. Arriba solo dice R. A ver. ¿En qué La G parte? es equivalente a la última R. Vamos a ver, que me ubique. Ah, ya lo entendí. Este de aquí. Cierto. Aquí me faltó colocarle una negación. Listo, ahora sí. Bien, entonces veamos que F es, no, que H es verdadera. Si ambas, F y G, son verdaderas. Ahora, ¿cuál es el requisito para que F y G fuesen verdaderas? Una forma era que las tres fuese, o mejor dicho, que P sea verdadera y que las tres sean verdaderas. Perdón, aquí está en la otra. Si P es verdadera, entonces R debe ser verdadera y Q debe ser verdadera. Entonces, bueno, hay que hacer un poquito de análisis aquí porque solo vimos un caso ahí. Ok. Entonces, tenemos que si P es verdadera, Q es verdadera y R es verdadera, si esas tres cosas se cumplen, entonces F es verdadera. Pero G sería falsa. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, si las tres son verdaderas, este lado izquierdo sería verdadero, pero el lado derecho sería falso o falso o falso. Y una disyunción de tres falsos sigue siendo falso. Y si tengo verdadero o falso, perdón, verdadero y falso, entonces sería falso. Eso significa que esta configuración para F no me sirve para G. Y veamos una cosa. ¿Qué otras configuraciones podemos encontrar para esta, que es la F? Entonces, fijémonos en una cosa. Partimos con esto. Si P es verdadera, entonces R debe de ser verdadera. O sea que sí o sí tiene que ser verdadera. Y si R debe ser verdadera, Q sí o sí debe de ser verdadera. Es decir, que si yo parto de que P es verdadera, las tres tienen que ser verdaderas. Entonces, la única otra posibilidad que me queda es que P sea falsa. Entonces, analicemos qué pasaría si P fuese falsa y a partir de ahí vayamos concluyendo. Entonces, definitivamente, si P es verdadera, las otras dos tienen que ser verdaderas. Ahora, si P es falsa, entonces, no Q debe ser verdadero para que esto sea verdadero, ¿verdad? Es decir, Q debe ser falsa. Y si Q debe ser falsa, para que esto de que acabo de subrayar sea verdadero, de aquí se tiene que no R debe ser verdadera. Lo cual significa que R debe ser falsa. Entonces, vean a lo que llegamos. Aquí, si P es verdadera, si P es falsa, Q debe de ser falsa. Y aquí la palabra clave es que debe. Eso significa que no hay escapatoria. No es que nosotros lo elegimos así, sino que es la única forma. Y aquí, R también debe ser falsa. Ahora, ¿qué sucede?
Analicemos cuáles serían los valores de verdad de G si en este nuevo caso. Entonces, pero, y aquí pongo pero porque la respuesta va a ser negativa, pero si P es falsa, Q es falsa y R es falsa, entonces esto de aquí, P o Q o R, es falso. Y por lo tanto, G es falso. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ninguna forma en la que yo pueda tener las dos, tanto F como G, que sean verdaderas. No hay forma en la que las pueda tener verdaderas. Porque para F solo tenía dos posibilidades, que era que P sea verdadera y que Q sea, o que P sea falsa. Solo esas dos opciones tenía. De ahí no podía haber hecho ninguna combinación porque en mi análisis logré concluir de que debe de ser falsa y que la otra debe ser falsa, y en la primera vez dijimos que debía ser verdadero. Entonces, como con todo eso, pues no hay forma en la que ambas sean verdaderas. Como no existe forma, en la que F y G sean verdaderas al mismo tiempo, como esto sucede, entonces H es insatisfacible. Y pues bueno, ahí terminaríamos lo de hoy. Hay unos juegos lógicos bastante entretenidos con respecto a esto que se pueden analizar de una forma bastante específica. Los pueden leer en el libro. Igual voy a ver si escribo una traducción de eso, porque en sí solo es analizar el problema. Así que con leerlo bastaría, creo yo. Igualmente voy a investigar unos recursos extra. Pero hay dos aplicaciones, que uno se llama El problema de las N reinas, que consiste en colocar en un tablero de N por N, pintado como de ajedrez, consiste en colocar N reinas sin que se ataquen entre sí, del juego ajedrez. Entonces, ese es un problema bastante interesante que utiliza como, o que se utiliza como aplicación de esta teoría de satisfacibilidad. El problema pregunta si es posible colocar N reinas en un tablero de N por N de ajedrez. Entonces, no sería de 8 por 8 como lo convencional, sino de N por N. Y la otra, otro problema interesante que se resuelve utilizando satisfacibilidad son los sudokus. Para lo que uno se pregunta al momento de colocar los números en un sudoku es si es satisfacible, es decir, si hay solución. Y pues se puede hacer todo un análisis lógico. Voy a intentar traducirlo de la mejor forma posible y subírselos en un documento para que sea, o para que se pueda leer bien. Y pues lo tengan ahí. Obviamente no les pondría a resolver los problemas generales. Tal vez mostrándoles cuál es la solución en un material, les pida hacerlo, por ejemplo, el problema de las 5 reinas nada más. Un tablero de 5x5. Cosas por el estilo, no muy grandes. Entonces, pero eso va a ser como un estudio fuera del aula, o sea, fuera del contenido así sincrónico. Y pues yo se lo voy a ir subiendo. Y ahorita ya me pasé un poquito de la hora, entonces, a menos que haya alguna pregunta, pues vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Okay? Entonces, nos veremos mañana. Tengan feliz tarde. Buen día, feliz tarde. Gracias, licenciado. Listo. Feliz tarde, licenciado. Gracias.